Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Nosotros somos Caro y Santi y en este video vamos a seguir recorriendo lugares de Bariloche. Bueno, después de más de 4 meses de estar en cuarentena, vamos a subir al Cerro Otto, que está todo nevado, así que no sé si vamos a poder llegar porque hay mucha, mucha nieve. Recién acabamos de salir y ahí ya se ve desde la puerta de casa, justo al lado del poste, se ve la confitería giratoria del Cerro Otto, así que hacia allá vamos. Vamos a intentar subir por una picada que está en Avenida Pioneros, el kilómetro 4.5 más o menos, enfrente del supermercado La Anónima. Así que bueno, vamos a ver cómo está el camino. Dale, ¿qué es? 2 de la tarde, así que vamos, porque si no se nos va a hacer tarde. Pero antes de subir, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así, así no se pierden de ningún video. ¿Lograremos subir? Vamos a descubrirlo. Este es el camino donde estamos arrancando. Arrancamos mal, porque a los 10 metros ya arranca el hielo. Sí. Siempre después de que nieva, al otro día o al próximo, normalmente suele helar. No sé si esto es siempre, pero lo hemos vivido. O sea, las veces que nevó, pasó eso. Así que está todo hecho hielo. Vamos a ver cómo está el camino. Pase ella camina con este chico. Haré una apuesta, a ver cuántas veces me caigo. Si más de 5 o menos de 5. Que obvio que si alguien se cae, soy yo. Siempre es el que hace todas las cagadas, ¿no? Siempre que salimos a caminar. Tengo las patas un poco desviadas también, que eso ayuda a la inestabilidad. Patas desviadas o las rodillas juntas. Llevamos 10 minutos de caminata y miren ya la vista que hay del lago. Es ¿estás cansada? Sí, porque el hielito me quedó. Venimos patinando. Vamos por la picada. Se está poniendo muy complicado porque hay mucho hielo. Los que tienen mucho peso en la parte de atrás, pareciera como que el peso te hace patinar. Ante la duda, siempre hay que pisar la nieve. Claro, porque acá vas tipo culipatín. Podemos bajar por ahí haciendo culipatín, ¿no? Con esta vista les mostramos, esta es la aplicación que nosotros usamos para ver los recorridos. Estamos marcando nuestra ruta, todo el trayecto naranja es nuestro recorrido y tenemos otra que ya estamos bastante cerca y con esto nos permite seguir una ruta y guardar la ruta que estamos haciendo. En nuestra entrada en el blog, que se llama Aplicaciones para Viajeros, ahí pueden leer, se lo dejamos acá arriba, por ahí. Ahí pueden leer sobre las aplicaciones que usamos para nuestro viaje. Bueno, nos queda una de las últimas partes empinadas. Acá está re fresca la nieve, debe ser de anoche. Niña siempre. ¿Tienes ganas de tirarte así de panza ahí? Tírate, a ver. No, me va a agarrar mucho frío. Yo lo había invitado a ella. ¿Qué pasó? ¿Te llenaste de hielo? Esta última parte se puso muy complicada porque hay un montón de nieve. Bueno, hemos llegado al filo del Cerro Otto. No sé si se llega a ver, pero estamos abajo un bosque de pinos. Y tienen mucha nieve y cae mucha nieve. Y allá está la tumba, que ahora vamos a ir por allá. Bueno, esa es la tumba, que no se ve nada, está tapada de nieve. El lugar es impresionante. Y acá no hay más huellas y te enterrás completamente hasta arriba de la rodilla. Así que vamos a pegar la vuelta y vamos a seguir por el filo para la confitería. Tengo mucho cagazo. Mira lo que es esto. Porque está cayendo mucha nieve de los árboles. ¿Vieron qué es esto? El lago de atrás. El camino. Y ahora vamos a ir caminando. Bueno, hemos llegado al refugio. Al refugio. Y ahora vamos a seguir caminando. ¿Cómo se llama el refugio? Bergo. Pero vamos a seguir caminando para el Cerro Otto. Llegamos a la unión del camino de autos desde el refugio, así que
No sé, espero que no se nos quede arriba la cabeza. Vamos a volver por el otro camino. Miren la altura que tiene la nieve. La verdad que este lugar no deja de sorprender. Mirá lo que es este bosque. Esto es una cosa locos. No, estamos pero maravillados. Impresionante. Estamos muy pesados, pero es una belleza. ¿Vos habías caminado alguna vez así en la nieve? Miren, acá estamos subiendo. Me voy a dar vuelta. Una maravilla. Creo que no sé si he visto algo más lindo. No estoy hablando de vos. Qué lindo piropo. Qué lindo que este paisaje. Llegamos. Miren, por ahí venimos caminando nosotros. Bordeando todo el lago. Por eso. Se te entierra la pata. Porque es la vista. Increíble. Ahí abajo es donde hace unas semanas atrás hicimos la filmación del dron que estaba todo blanco y desde ahí se veía el cerroto. Bueno, es ahí, está la base del teleférico Otto y ahí subís directamente en teleférico hasta la confitería. ¡Wow! Ese es Huemul, que es desde la playa que filmamos la otra vez. La playa debe estar más o menos por acá. Ahí fue donde Santi tuvo su accidente aéreo, ¿no? ¡Qué copado! Quiero hacer eso. ¡Qué copado! Se tiran desde la confitería del Cerroto. Acá hay otro chico para tirarse. Y si algo faltaba para contemplar esta vista, Cerro Catedral. Desde acá arriba está la confitería. Hay tres recorridos para hacer. Hay uno más cortito, que debe ser por acá abajo, que es el Mirador Gutiérrez. Para allá, suponemos, uno que se llama Nido del Águila. Y mucho más atrás, Piedra de Asburgo. Vamos para otra oportunidad. Obviamente esto está todo cerrado, ¿no?, por el coronavirus, pero esas son las barandas de la escalera. Y nada, es impresionante el mantenimiento que se requiere para mantener esto habilitado cuando estás en invierno. Y acá está la confitería, ahí arriba, giratoria. Impresionante de vista. El chico que se está por tirar. Se te enganchó. Ahí van a armar el parapente de nuevo. Ahí están acomodando los hilos. Le estaba explicando recién a Santi que no tiene que quedar ningún hilo tras de la vela. Después los tienen que acomodar todos. Me encantaría tirarme el parapente. Ahora que estamos arriba, ¿cuánto tiempo tardamos en subir? Y tardamos, hace 3 horas que salimos, pero 1 hora y media estuvimos en movimiento y 1 hora y media volviendo. ¿Cuántos kilómetros? 4 y medio. Tenemos que volver ahora y es mucho más larga la vuelta. Sí, ahora vamos a volver el camino de los autos. Vamos a pasar por Piedras Blancas. El camino que nosotros hicimos ahora para subir es muy recomendable en... ¿Por qué no fue eso? En invierno. Aquí hay hielo. Estaba lleno de nieve. Así que bueno, como que en verano por ahí está un poco mejor. O sin menos nieve y hielo. ¿Me enterraste? ¿Pero por qué quieres ir por ahí? ¿Vos estás seguro que hay que ir por ahí? ¿Y por dónde paso? Dios mío, miren lo que son. Me entra casi hasta la rodilla.
demasiado. Ay, tengo nieve. Mucha nieve. Ay, ¿por qué? ¿Por qué le hago caso a mi novio venir por acá? Se tiró el amigo. Ay, mira, tiene nieve. Qué copado. Estamos bajando, miren lo que es este camino, una hermosura. Bueno, y acá llegamos, para los que venían de viaje de estudio, seguramente han venido, es el complejo de Piedras Blancas, que se puede hacer culipatín y hay un montón de juegos, tirolesa. Miren lo impresionante que son las cadenas. Para la máquina, vamos a ver los precios para tener de referencia. Hay mucho hielo para tener de referencia. Son tarifas 2019-2020. Tres servicios: o sea, hay EUCA, Zipline y Tubing, vale, sin traslado 2600 y con traslado 3100 por persona. Si tenés en familia, 11 lucas. El grupo familiar de 4. Sí. Eso fue igual en el verano. Pero bueno, mira cómo está todo. Yo recuerdo haber venido acá a hacer culipatín. El zipline es como tirolesa, pero así de cabeza. Ah, yo hice. Bueno, y para terminar el día con esta bajada, nos vamos a ver el atardecer. Debemos estar a bastante lejos todavía, así que esperamos que no se nos haga tan de noche. ¿Vamos? Bueno, llevamos casi 13 kilómetros y se nos hizo de noche ya. Pero estamos cerquita, debemos estar a un par de kilómetros. Llegamos. ¡Yuhu! Son las 7 de la tarde. Hace mucho frío. Así que salimos como a las 2, a las 2, 5 horas. Duró todo. Está toda la montaña que veníamos caminando nosotros. Así que objetivo logrado.